Última pregunta, nos gustaría que nos dijera tres libros que lo han influenciado a lo largo de su vida, por favor. Ajá, ok. Tres libros, ¿verdad? ¿Libros? Sí, tres libros. Ok. Tres libros. Libros. Tres. Cuando dices libros, ¿te refieres a qué? A libros. ¡Libros! ¡Ah! Libros, ya. Ok, ya, libros del verbo libros, ¿no? No, libros del sustantivo libros. Ah. Dice sustantivo, está buena esa, que es que el sustantivo. Ajá, tres libros, por favor. Ok, tres libros. No cuatro, no cinco, no dos, uno. Tres libros que hayan influenciado su vida, por favor. Ok. Bueno, libros, no películas. Digo, porque acabo de ver una película que está buenísima, se llama Harry Potter, y está buenísima, cara. Es de un maguito así que hace, ¡Spelunken! Dice. Tres libros. Y de hecho, Harry Potter fue originalmente un libro. ¡Ah! ¡Ya, ja! ¡Poco! No, a mí se me hace que me estás cotorreando. ¿Si esto es en serio? No, a mí se me hace que esto es una de esas, ¿cómo se llama? De las preguntas de conciosas o de mafiosas, preguntas mafiosas. A mí se me hace que esto es una pregunta mafiosa. Capciosa. ¡Ah! ¿Ya ves cómo sí? No. Tres libros, por favor. Ok. Genio. Libros, tres libros. Tres libros, el libro. Tres libros. Libro, el libro. Él quiere preguntarme de tres libros. Tres libros. Los libros, por favor. Ok, ya. Okidoki. Ay, papi, o sea, que no te critique la prole. O sea, ya ni le hagas caso y así. O sea, che bola de proles, güey. Ya lo tengo. La revista de en un consultorio de un dentista. Uno, dos. Dos por dos son cuatro. Cuatro y dos son siete. Entonces, a ver, dos. Un catálogo de Armani. Increíble. Y tres, el instructivo de mi tele. Ahí están. Kiobas.